Continuamos, México Vive. Hablemos de salud y un tema que es más común de lo que tú pensarías, ¿eh? La hernia inguinal. Y para platicar al respecto está con nosotros el doctor Adrián Murillo. Él es oncólogo, cirujano general y laparoscópico del Centro Médico ABC, además editor académico de la revista que se llama Medicine. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, afortunadamente. ¿Vos cómo estás? Bien, feliz de la vida de recibirte y platicar al respecto. Es muy común todo lo que tiene que ver con este tema de las hernias, Doc. Sí, precisamente por eso me interesaba hablar del tema. Es tan común que es una de las cirugías que más hacemos en forma electiva con los pacientes. Más o menos como uno de cada cuatro hombres va a llegar a tener una hernia en algún momento de su vida. Y la recomendación es que cuando aparezca, se repare, porque la hernia en sí conlleva ciertos riesgos que son importantes y que pueden finalmente hacer que un procedimiento que normalmente es bastante llevadero y bastante poco complicado, que en realidad se vuelva un proceso o un procedimiento muy complicado y que inclusive puede llegar a amenazar contra la vida del paciente. ¿En serio? No pensé que llegara tan lejos. Ahora, la pregunta más importante es ¿cómo surgen? ¿Por qué surge una hernia? A mí de repente me suena como que no tengo mucha fuerza abdominal. ¿Es así? Sí. Bueno, hay diferentes factores que contribuyen a que suceda la hernia. De los más importantes definitivamente es la parte del desarrollo embriológico, es decir, cuando nosotros estamos in útero, la forma en que tenemos el descenso del testículo hacia el escroto en el hombre, pues predispone a que nosotros tengamos esta patología. Y hay elementos que no son modificables por nosotros. Es decir, también hay un componente genético, por ejemplo, que no es modificable y el ser hombre pues, nos pone mucho riesgo. Sin embargo, sí hay factores que son modificables y que nosotros podemos, de cierta manera, tratar de quitar o evitar para evitar esta patología. Y entre ellos, probablemente los más importantes son la obesidad y el tabaquismo. Sí, porque el tabaquismo precisamente lo que hace es que debilita la formación de cierto tejido que se llama colágena, que finalmente es el tejido que nos da una fortaleza, por así decirlo, en las diferentes capas de la pared abdominal y en todas las estructuras en general. Y el debilitarlo con el tabaquismo crónico pues genera este problema. Y asimismo, sí, el tabaquismo además pues genera estados como EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y el estar haciendo esfuerzos constantes, como el toser mucho, o por ejemplo en pacientes hombres que tienen hiperplasia de la próstata o crecimiento de la próstata y que tienen que empujar mucho para ir al baño, pues también es un factor de riesgo. Entonces, definitivamente son cosas que pues, ya todos sabemos que debemos de no fumar por el cáncer, pero definitivamente hay otros factores que están asociados al tabaquismo que también deberíamos o nos deberían dar una excusa para no hacerlo, ¿no? No, está impresionante. De hecho, paréntesis, de todo lo que hablamos en salud, todos hablan de tabaquismo de una manera u otra afecta y está relacionado con más de 15 tipos de cáncer. Entonces, es una situación complicadísima. Mucho se relaciona a la hernia o por lo menos en algún momento se creía que la hernia está relacionada también con hacer mucho ejercicio. Me refiero al levantamiento de peso. Pues sí pudiera haber alguna relación, pero en realidad no es tan fuerte la relación que existe. O sea, yo no le diría a algún paciente que no haga ejercicio para evitar que le salga una hernia. O sea, generalmente se presenta por otras causas. Exactamente, sí. ¿Cómo sabes si tienes una hernia, doctor? Los síntomas principales sería que haya alguna molestia en la región inguinal, que la región inguinal es justo la zona que está encimita del pliegue que se hace entre la pierna y el abdomen. Okay. Entonces, una molestia en esa zona, y más que molestia, que algunos pacientes sí lo refieren como dolor, lo que se presenta es un abultamiento. Entonces, las personas empiezan a ver que se abulta un poco la zona. Inicialmente, generalmente es algo pequeño, pero conforme va transcurriendo el tiempo, pues va agrandándose la hernia. Entonces, lo que el hombre ve es que el escroto, por ejemplo, se va como inflando un poco. Y, wow, curiosamente, cuando se pone en una posición de reposo, o sea, cuando se acuestan, se reduce, es decir, el contenido de la hernia se regresa a la cavidad abdominal y ya no se ve el abultamiento. Pero en cuanto la persona se ponga de pie, entonces nota que vuelve la bolita. Y entonces, eso debe ser muy impresionante, la verdad. Es más, me río, en serio, me río más de miedo que de cualquier otra cosa, porque ver que precisamente te crece el escroto o que ves que se hace una protuberancia en tu ingle, esto es porque obviamente gran parte de lo que está arriba de tu abdomen pues empieza a filtrar. Exactamente, sí. Y bueno, es algo que también sucede en las mujeres. Okay. En las mujeres con mucha menor frecuencia. Y en las mujeres lo que sí vale la pena mencionar es que hay una hernia que sucede en la misma zona, que es una hernia femoral. Y precisamente hablando de las complicaciones que se puedan presentar con esta enfermedad, el miedo que tenemos como médicos es que se encarcele el contenido y se llegue a estrangular.
Y esto lo que significa es que, como dices, se filtra el contenido del abdomen de adentro, que es generalmente intestino, y entonces se empieza a introducir por un orificio, que es el orificio de la hernia, que es una debilidad. Y entonces, al empezarse a introducir, cuando el paciente justamente lo puede acomodar, decimos que se reduce. Y eso no es complicado, eso es lo que generalmente vemos en la consulta y se repara de forma electiva. Pero a veces, si se introduce mucho intestino y ya no se reduce, empiezan a haber cambios en lo que se introdujo en la zona. Y se empieza a inflamar. Y esta inflamación lo que genera es que se empiece a disminuir el flujo sanguíneo de la víscera que está ahí metida dentro del orificio. Y entonces llega un punto, primero, donde el paciente sí ya tiene dolor importante en la zona y después la víscera o el intestino, generalmente lo que pasa es que deja de recibir irrigación por completo y se muere ese segmento, se necrosa. Qué difícil. Y entonces, y ahí hay un problema. Ahí hay un grave problema porque primero hay que entrar de urgencia. Generalmente hay que resecar o quitar un pedazo de intestino y eso es bastante grave de por sí. O sea, cambia una cirugía de panorama completamente cuando hacemos una resección que cuando no se hace. Perdóname, ¿cuando se filtra todo esto generalmente qué es? ¿Intestino delgado o es el colon? Delgado. El colon está mucho más fijo y el colon está mucho más fijo y el delgado es el que tiene esta laxitud para introducirse en los orificios. Y sí, pues se vuelve una cirugía donde de forma electiva la reparación se hace con una malla y esta malla lo que hace es que en realidad funciona como un sostén adicional y el cuerpo la utiliza como un andamio. Entonces crea una red sobre esa malla que finalmente tapa o ocluye el orificio para que ya no pase el intestino. Qué impresionante. Y de forma, es como si estuvieras poniendo, digamos, un refuerzo. Un parche, sí. ¿No? Un parche, tal cual. Como cuando estás en el techo de tu casa poniendo esas mallas, así literal, para que no se filtre el agua. Exactamente. ¿No? Y bueno, las personas muchas veces piensan que es una cirugía muy grande cuando es de forma electiva y para nada. O sea, es una cirugía muy llevadera donde el dolor postoperatorio es muy tranquilo. Las personas entran en la mañana, se van caminando en la tarde, pueden hacer sus actividades. Ambulatoria casi. Ambulatoria, de hecho. Literal. Exactamente. ¿En el procedimiento como tal cuando te echas? ¿O 2 horas al mucho menos? 1 hora, 2 horas si está muy grande o muy complicado. Pero como 1 hora, y sí, el dolor es muy, muy poco. Lo único es que le pedimos a las personas que se operan que no hagan esfuerzos importantes durante unas 4 o 6 semanas después en el postoperatorio. Es fácil así. Ya escucharon al doctor Murillo. Si es que tiene una molestia, visítenlo, revísense. Y si es algo así, hay que trabajar cuanto antes para que sea lo menos invasivo posible. Doctor, rápidamente, tus redes sociales, tu teléfono. Estoy en Facebook y me pueden buscar como Dr. Adrián Murillo. Y mi teléfono del consultorio es el 5271-9771. Estoy aquí en la Ciudad de México. Gracias, doctor. Y que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Esto es México Vive. Mañana 10:30.